Lo decía, en Euskera estamos, como todos sabéis, inmersos en un proceso de modernización en equipamientos sociales, económicos, culturales y deportivos en nuestro municipio, que, en el que lógicamente no podíamos dejar a un lado lo que es la realidad de una herramienta tan importante para la propia relación, interrelación, comunicación de la ciudadanía como para la propia proyección exterior de nuestro municipio, un municipio con una evidente vocación turística. No podíamos dejar a un lado ese proceso de modernización en lo que a la web municipal se refiere, en lo que es al portal del Ayuntamiento de Lecho, y en ese sentido nos hemos sumergido con un trabajo en profundidad, con un trabajo profesional realizado también en trabajo conjunto e interrelación con las áreas del propio Ayuntamiento implicadas y más directamente vinculadas con este portal de comunicación, en ese objetivo de trabajar en una web nueva que yo diría se caracteriza por tres pilares básicos que de alguna manera describen la realidad del profundo proceso de renovación. Yo diría de innovación, porque estamos hablando de una web, de un portal nuevo al que hemos sometido a nuestra web, ¿no? El primero de estos pilares sería, lógicamente, trabajar o crear un canal de comunicación e interrelación más directo, más efectivo y más fácil y sencillo de utilizar por parte de la ciudadanía gechostarra. El segundo pilar sobre el que hemos trabajado, el segundo objetivo, digamos, sería también mejorar la proyección exterior y, por tanto, la información que sobre nuestro municipio traslada la web desde la perspectiva turística, con el objetivo claro de facilitar lo que es la atracción de visitantes a nuestro pueblo. Y en tercer lugar, yo citaría también ese objetivo, yo creo, conseguido de la renovación visual de nuestro portal, ¿no? Creando una imagen fresca y dinámica que se ajuste un poco a la realidad de nuestro municipio de Lecho. Un municipio, además, que yo diría está directamente conectado a la red, con datos que así nos lo acreditan, ¿no? Los últimos datos de que disponemos son del año 2010, por tanto entendemos que han sido además superados, pero en virtud de esos datos tenemos que un 88,44% de los vecinos y vecinas tienen un ordenador. Tenemos que el 96,26% están conectados a Internet y tenemos una página web, un portal municipal, con un último dato también significativo en relación al 2011, que habla de 2.131.443 visitas, ¿no? Es evidente, por tanto, que estamos ante una herramienta fundamental de comunicación y de relación con los vecinos y vecinas y ante, digamos, la ventana al exterior de nuestro municipio. Un municipio, como he dicho antes, con una evidente vocación turística y que tiene que trabajar también en este ámbito para el objetivo último de atraer visitantes a nuestro municipio. Estos han sido, por tanto, los pilares, las bases, las líneas de atención fundamentales en las que hemos trabajado. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a Jon Astorquiza para que baje más en detalle desde el punto de vista técnico de lo que es la realidad de la nueva web. No estamos ante una renovación, estamos ante una nueva web, porque el proceso ha sido integral, se ha empezado prácticamente de cero, como explicaba el propio Jon, y este es un poco el resultado, el perjuicio de que ya lleva la web colgada en la red desde la semana pasada, en lo que es una fase inicial de pruebas, y evidentemente desde la realidad de que estamos siempre abiertos a nuevos ámbitos de mejora y a nuevos procesos de mejora que mejoren aún más lo que es esa propuesta que ya hemos trasladado, ¿no?